Hola mi gente linda, muy buenas tardes, bienvenidos a mi hora favorita. Hoy estoy muy muy feliz por los invitados que voy a tener. No deja de sorprenderme cómo la diversidad de países y de culturas que tenemos acá en Miami llega a mezclarnos tanto que a veces nos quedamos perplejos de la nacionalidad, el origen de alguna persona que conocemos, porque los acentos se confunden y llegamos a adoptar incluso varios acentos inevitable en este roce diario con nuestros colegas, amigos, vecinos aquí en Miami. Hoy tengo invitados de países diferentes con sus historias y mucho que aportar y sé que les encantará verlos. Vamos como siempre a aprender un montón de cosas hoy, pero lo más importante a divertirnos y a pasarla bien. Pónganse cómodos y acompáñenme a disfrutar de mi hora favorita. ¿Qué, pasó? ¿Qué, ¿Qué le hace? Espere un momentito, voy a llamar a Sí, llamé, quien. llame, llame. ¿Quién la estará atendiendo? Sabrá eh? Dios. ¿Saben qué hizo? Pudofredo, pues, usted está a punto que yo le meto una galleta delante de todo el mundo. Aló. Aló. Mi rosado. Mire, yo necesito información con relación a una joven ahí, este, García. 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 Mi recorrido hoy empieza en Puerto Rico, nene. Cuando me invitado tenía apenas unos siete añitos, lo estábamos viendo en el video, hoy está aquí con unos cuantos años más, en mi hora favorita, Edgardo Rubio, señores. Buenas, buenas, ¡Oh, mi Bienvenido, Dios. Bienvenido, sí, sí. un gran actor, un humorista. Gracias por la invitación. Gracias ganador, a ti siempre. por venir, por verte, que tenía muchos deseos de verte. Y teníamos un ratito que no nos veíamos y, y siempre, siempre te sigo, tú sabes que yo siempre estoy pendiente de ti en Instagram y todo. Eh, ese niño que, aquí contigo qué rico que rico ese niño que estábamos viendo en el video que ahora vamos a seguir poniendo imágenes eres tú ese niño soy yo eh, para ese episodio debo haber cumplido ya los 12 años empecé cuando tenía 11 eso es en el año 77 empecé en puerto a rico en el 76 háblame de esta serie que fue okay. muy famosa esta serie se llama los García era una comedia de situación familia la familia promedio de puerto rico eh, pasaban las cosas que, que, te, que pasaban en la familia la gente se identificaba mucho con eso eh, mi personaje era lo que yo he sido toda mi vida un payasito pero en este caso pues, yo hacía siempre mi, mi, mis maldades y mis cosas sí. pero siempre me Siempre me cogían... A ver, noche. mis amigos puertorriqueños que tenemos mucho por aquí que nos ven. ¿Quién recuerda esta serie popular que duró años de años en la televisión de Puerto Rico? ¿Cuántos años estuvo al aire esta y serie? Los siete años. Y los siete años, no, o sea, nos fuimos porque cada cual tenía que... Yo empecé en la universidad. Ah, yo, me, a ya éramos muy grandes. Eh, se, se, la, la que hacía mi mamá, que es una conocida actriz de Puerto Rico, Gladys Rodríguez, era actriz de novela, estaba haciendo esta comedia, se fue a hacer novela y al final, pues nos separamos, pero nos separamos, o sea, nos fuimos en un buen momento, ¿no? Eh, claro que sí. Después de eso, Dicen a que los 10 este fue... años empezamos a hacer una reunión, a los 20 años hicimos otra reunión. Y ahora van a tener otra reuniones, ahora celebrando haciendo. los 100 años de, de que era mi papá el productor cumpliría 100 años este año y para celebrar estos 100 años pues vamos a reunir a, a los que quedamos del elenco original de los García. ¿Cuántos quedan del elenco original? Eh, quedamos cuatro. Eh, una de ellas, La Casa de Mi Mamá, no está en Puerto Rico disponible para hacer las presentaciones pero la vamos a tener vía... Eh, como so... si fuera una llamada de FaceTime este, en, en una pantalla grande y nosotros tres originales sí estamos... Qué bien. Entonces tú empezaste tu carrera en Puerto Rico con apenas siete añitos. 11 eh, añitos. 11 añitos. Pero con tamaño de siete. Ok. <laughs> en este súper popular programa, esta comedia de situación, Los García. Mi gente de Puerto Rico, por favor, llámenos al 305-396-1454 y, y cuéntenme lo que recuerdan de esta serie. Eh, yo no, no la conocí, pero además me quedé como muy. Cuando vi que tú estabas ahí pequeñito, dije, pero no puedo creer que este sea Edgardo. Yo, yo empecé te conozco. ahí y de ahí en adelante no paré. No paraste más. Bueno, de eso Incluso sí me cuando yo llegué a Miami, en el año 99, yo pensé que este cambio. Eh, allá las cosas se empezaron a poner muy difíciles económicamente. Uh -huh. eh, yo tenía tres hijos, o sea, tenía las dos hijas de 8 y 9 años y el chiquito de 3. El chiquito de tres cumplió 26 años hace una semana. Y eh, entonces las cosas no estaban eh, buenas y teníamos mucha gente acá. Eh, amistades que decían: ven, ven para acá, vengan para acá, vengan para acá. Y al final decidimos poner ¿Sí? la maleta. Y, y aquí venir. hiciste una carrera y llevas muchísimo Sin pensar qué le iba a hacer. Yo cuando vine aquí dije: bueno, ya estoy en otro lado. Ya, o sea, ya yo no soy una persona conocida. Yo dejé eso. Qué bueno, puedo ir a la calle tranquilo. Eh, ¿Qué y no va? Me, me cayó sin buscarlo. Pero además tú fuiste otro de... Hemos, por aquí han desfilado muchos. Otro de los artistas que comenzó su carrera en Estados Unidos a través del programa de Sábado Gigante con Don Francisco. Eh, exacto. Ahí empezaste tú... Bueno, eh, Él, ese, es que segundo ese programa que abrió muchas puertas. ¿eh? Sí, pero Ese programa... Muchas eh, puertas. Eh, primero que eh, muchos, muchos comediantes de acá eh, que no tenían exposición, tuvieron exposición gracias a ese programa. Yo, en realidad, empecé haciendo eh, cositas en el Gordo y la Flaca, haciendo personajitos sí. y haciendo entrevistas, y de ahí eh, pasé el Sábado Gigante. Sí, pero la gente. Pero era... antes de Sábado Gigante había hecho eh, una temporada de Dinamitados en el 2004, 2005, no me acuerdo. Sí. Eh, que Dinamitados sí estaba en América aquí. Con nosotros en América TV. Pero la gente te recuerda mucho de Dinamitados y de Don Francisco. Sí. Y después y hicimos tú, y algo más. Y tú, después hicimos con Carlos. Un montón de programas. Tú y yo nos veíamos en los todo pasillos el todo el tiempo, el tiempo, mi diva. Yo te extraño mucho. Tú me decías yo mi diva, mi, mi diva. diva. Él, yo te... era, era mi diva que es mi vida en inglés, pero además diva porque es una diva. <laughs> ella no lo dice, pero ella es. Mi <laughs> mira, ¿por qué te no fuiste? ¿Por qué no estás en la televisión? Bueno, pues. Eh... Extraño para una persona como yo, que no soy una persona de estresarme mucho, eh, a mí me dio lo que llaman un stroke isquémico, que es como un derrame cerebral isquémico. No es el que te deja eh, inútil, pero sí me, se me paralizó uh -huh. todo el lado izquierdo. Me pasó estando un fin de semana sentado en mi casa viendo televisión, ni siquiera corriendo por los pasillos. Eh, cuando pasó eso, que tuve que estar en el hospital y tuve que tener terapia por ocho meses para poder caminar, estaba con un andador, no podía, o sea, estaba en unas condiciones, me deprimí mucho porque empecé a tener problemas con la memoria, no, no me acordaba de las cosas inmediatas. Mm. ¿Y eh, cómo estás y ahora? Eso me hizo salir de la televisión porque sabes ¿Sí? que nosotros tenemos sí, claro. televisión en vivo, entonces yo no quería... Claro, claro. y meter cómo las patas. Pero, ¿cómo estás ahora? Yo te veo bien, has ganado tus libritas. Tú bien. eres una persona delgada en general, sí. pero. Has ganado tus libritas. yo, tu era, yo un flaco, a mí tú sabes que todo el mundo es flaco, flaco, Ajá. flaco. Eh, me decían, ponte a comer, te estás desapareciendo. Ahora, okay. la última vez que me fui a sacar una foto, me dijeron, mete la barriga. <risa> <risa> a ver. <laughs> pero bueno, el, el retiro al principio fue, fue doloroso, vamos a decir, porque claro. pues esta es mi pasión de toda la vida, tener lo que dejar. En un buen momento, además de, de mi carrera aquí, eh, dolió, tuve depresión, tuve que estar en tratamiento para depresión, además del tratamiento neurológico y todos los parches en la cabeza y todas las terapias. Salí y empecé, yo muy optimista siempre dije, yo no me voy a quedar en esto. Entonces yo empecé a hacer cosas. Sí me tuve que retirar porque el, el neurólogo y el psiquiatra dijeron... Eh, te, te, mira, te retiraste de la televisión, pero tengo entendido que ahora estás a tiempo completo de abuelo. Oh, sí. Y quiero eh, que me eh. cuentes un poco de esa parte de tu vida. ¿Cuántos nietos tienes? Y, a, y, a, y si los estás cuidando a todos, tienes bueno, unos chiquitines. Los has cuidado a todos. Sí, tengo, tengo cuatro nietas y una sobrina nieta. Que, de, mi sobrina se crió conmigo desde pequeñita, entonces es una nieta más. Eh, Pero tú los cuidas a todos esos nietos. A to a todos van para en, tu, eh, ¿Cómo los cuidas diariamente? Lo el, vas a el, buscar a la, escuela? Con la mayor y después la mayor y la y la menor. Después vino otra menor que es la sobrina nieta, otra menor que es mi nieta y ahora estoy cuidando a la pequeñita que tiene ocho meses. Esta que estamos viendo ahora. Esa es mi chiquilinga Ahí Pero tendría ahí tendría como cuatro meses pero qué bonito y, pero cuando tú me dices que la estás cuidando es que la estás cuidando que los padres se van y te dejan a la pequeñita de siete meses y confían en ti ciegamente te te la dejan ahí se van a trabajar sí eh, ser niñero eh, las redes sociales me ayudaron mucho porque convertí las redes sociales en mi televisión entonces seguí inventando, empecé a grabar, empecé a comprar luces, eh, green screen, empecé a comprar cosas para hacer mi estudio, en mi casa y hacer todos mis videos de locura y mis uh -huh. cosas. Y empecé a publicarlo y la gente empezó a pedir y dije, mira, esto es mi, mi, claro. mi televisión. Me la, ayudó mucho las cosas porque siempre estoy en ideas, 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 claro, ideas, claro, claro, es una claro. locura. Entonces, lo bueno que nos ha traído las redes es que la gente puede sí. seguir creando y trabajando y exponiendo su, su, su trabajo y, y lo que idea. crea. Eh, y tú lo has hecho yeah. y además entonces esto lo llevas junto con tu trabajo como abuelo full time full time y mis nietas participan en todo cuando cuando no están en cámara me están grabando eh, <laughs> les encanta qué bonito entonces, y esta experiencia con tus nietos eh, tú lo buscaste ¿Fue por esto de que te enfermaste? ¿O ¿Tú, tú le dijiste a tus hijos, no te preocupen, no paguen a una niñera, ni lo manden a un daycare, que yo me voy a encargar? Bueno, eh, después de, la, de que ya yo estaba recuperado, como que eh, dice que me dieron el alta, ¿no? Ajá. Y que ya podía empezar a normalizar las cosas. Eh, ya para ese momento ya me habían dado el retiro, ¿no? El Seguro Social, el Grande Broadcaster Foundation, entonces no necesitaba trabajar, estaba retirado. Y entonces las nietas siempre fueron mi... Yo soy muy abuelo, yo soy muy abuelo. Yo como papá, eh, yo no era el que regañaba en mi casa, era mi esposa Mari. Eh, y como abuelo, ¿cómo eres como abuelo? Y entonces como abuelo, imagínate si regañas, como papá era así, como educas. Abuelo es. Una pregunta que siempre tengo para los abuelos. Uh -huh. ¿Los abuelos deben educar también? ¿Los abuelos? En mi opinión, no creo que educan yo, más bien eh, mantienen eh, vigente la educación que le dan los papás para para, pues para pues no poner a los papás, que al final son mis hijos, en, en situaciones comprometedoras porque yo... Pero siempre por la izquierda un chocolate, un chupa chupa, un... O sea, sí, más bien los malcrian, no los educan. Eh. Claro. No, y así de no le digas a tu mamá ni a tu abuela, porque la abuela es muy mamá también, no le digas a tu mamá y a tu abuela que yo te di esto. Entonces siempre tiene una bolsa de me o algo escondido por ahí. Ay, no, yo me imagino que tus nietos te tienen que adorar. ¿Usted es de los abuelos que educa o que malcría? Llámenos al 305-396-1454 Les ha dado gusto Volver a ver a Edgardo Déjenme decirle ¿Cuándo es este reencuentro Con la familia de los García Que vas a tener en Puerto Rico? Sé que eso te tiene Muy entusiasmado también eso, ¿Cuándo eso es? Eh, me tiene entusiasmado Pero me tiene también En eh, un de Yabu Porque tú dices eh, Después de 46 años O sea, nosotros empezamos eso Hace 46 años y, y que a estas alturas hay otras generaciones que empezaron porque siguieron repitiéndolo y siguió ten, teniendo éxito. Lo pararon, lo empezaron hace un año a repetir de nuevo. Y, fue un, y vuelve a ser un éxito. Un ¿Y Entonces decidimos hacer esto. Ya, eh, a las tres horas de sacar ya la noticia, teníamos tres funciones vendidas, son en octubre, faltan ocho meses. Ah, en octubre va a ser ese si este a hacer reencuentro 18, y van 18, a ser funciones de y de todo. A ver, les voy a dejar una preguntita para los puertorriqueños, especialmente, claro está. Vamos a dejarles una pregunta de juego. ¿Quién es este hombre? ¿Cuál era el nombre de este hombre que hacía el papá de Edgardo Rubio en la serie de Los García, que además fue el padre de la televisión en Puerto Ajá. Rico? Fue el primer productor que tuvo la televisión cuando salió. Él venía de la radio cuando empezó la televisión. Eh, lo llamaron, eh, de hecho, eh, Mestre tuvo mucho que ver en la televisión en Puerto Rico también, sí, igual eh. que en la televisión de Cuba eh, y de muchos países. Eh, y entonces fue, eh, fue el primer productor de televisión, porque los programas que tenía en radio los adaptaron a lo que era video por primera vez. Pues vamos a ver cuánto conocen, cuánto recuerdan de esta, de esta época de la televisión en Puerto Rico y si saben quién es el padre de la televisión en Puerto Rico, quién era este hombre que creó Los García y que hacía del padre de Ergardo Rubio en la serie Los García. Y se los dejo. Besos a todos los puertorriqueños que nos ven aquí en Mi Hora Favorita. Besos a ti, querido amigo. Me alegro a que estés feliz ti, con tus nietos. Gracias. Viéndolos crecer. Y, que, y te veo muy bien a ti también. No, sí, te me veo bien, me siento bien. Qué eh, hago mis ejercicios, camino, monto bicicleta. Qué bueno. Eh, aunque me caí las primeras veces, pero ya, ya no me caigo. Qué bien, me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho, encantadísima de verte. No, yo también, me alegro de estar contigo aquí, que me hayas invitado y poderte ver de frente después de tanto rato. Te quiero. No, te quiero. <laughs> Llámenos 305-396-1454. ¿Quién es este hombre que está, cumpliría ahora 100 años, padre de la televisión en Puerto Rico? Ya regresamos.